Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta. Volvemos de nuevo con el Harrogate Town de Simon Weaver. Tenemos el partido frente al Barnsley, colista de la Premier League, y tenemos un calendario final bastante apretado. Como veis, venimos de eliminar al City en Europa League. Estamos en semifinales, nos tocó el Wolfsburg, que ya lo vimos ayer. Tenemos que ganar todo lo que nos queda de Liga. De Liga nos quedan exactamente 2, 3, 4, 5 partidos de Liga, 5 finales. Al Barnsley obviamente hay que ganarle porque el Liverpool ganó. Si perdemos contra el Barnsley o empatamos, ya la Liga yo creo que es casi imposible, porque que el Liverpool pinche ya es complicado. Contra el Barnsley vamos a seguramente rotar prácticamente, por no decir ya, vamos a rotar a toda la plantilla y meteremos algún titular en el banquillo por si acaso. Luego contra el City tenemos que jugar con los titulares. Contra el Liverpool, si podemos hacer un híbrido o tal, pues lo haremos, ¿vale? Porque sí que es cierto que ganar al Liverpool prácticamente es tener la FA Cup, porque la final será, creo que era Wolverhampton o Newcastle. Entonces es relativamente asequible, pero claro, lo importante es la Liga. No voy a descuidar la Liga por la FA Cup, me es indiferente. Y luego contra Wolfsburg, pues obviamente me gustaría también sacar ciertos titulares, porque creo que es un partido complicado. El primer partido fuera de casa, que eso me gusta, pero bueno, al fin y al cabo Wolfsburg tampoco es un rival en principio muy, muy, muy complicado. Luego nos quedaría por aquí Arsenal, la vuelta contra Wolfsburg, luego Tottenham, Chelsea, Everton, y faltaría ver si llegamos a la final de la FA Cup y si llegamos a la final de la Europa League, obviamente, porque habrían 2 partidos más. Por lo tanto, estamos ya en la recta final y nos queda poquito. Dependemos en cierta parte de nosotros mismos, pero también, obviamente, del Liverpool. El Liverpool se tiene que dejar puntos en algún partido, porque si no, obviamente, no lo vamos a pillar jamás en la vida. Entonces, eso es lo que lo complica todo bastante. Vamos a jugar, repito, con el 11 suplente. Metemos a Roman Barlow en el banquillo. Quitamos también a Teco Silla. Metemos en su lugar a Placheta. Son los dos jugadores que más me llaman la atención a la hora de poner suplentes en el banquillo. Y ya está, no vamos a tocar nada más. David Alaba, que sigue bajando de media considerablemente, como era de esperar. Pero poco más que añadir, chicos. En casa del Barnsley, en definitiva, vamos para allá. Comienza el partido frente al Barnsley, equipo que, si no me equivoco, no, porque seguro que desciende, pero creo que matemáticamente ya estaba descendido. Es un equipo que obviamente no nos debería presentar ningún tipo de problema, porque somos bastante superiores aún con el equipo suplente. Creo que tenemos un equipo suplente excesivamente fuerte como para que ellos nos creen problemas. Pero ya sabéis que los partidos más fáciles se pueden complicar en cuestión de segundos. Si no aprovechamos nuestras ocasiones y ellos llegan y tienen la suerte de marcar, pues obviamente eso nos complica la vida. Vamos a ver la primera, golazo. Ryan Kent, minuto 5, chicos. Minuto 5, nos ponemos por delante. El Barnsley de momento que no va a hacernos frente, parece ser, hemos llegado súper fácil, han defendido súper mal, con muy poca contundencia. Nos ponemos rápido por delante, que es lo importante. Muy bien Jack Lane, aguantando, esperando un momento. Perfecta también la aparición de Ryan Kent en ese desmarque, y la definición, por supuesto, también perfecta. Ha empezado bien el partido frente al Barnsley, partido que, repito, se puede complicar en cualquier momento, porque ya lo hemos visto, básicamente. No sé si contra el Barnsley, pero lo hemos visto contra muchos equipos muy inferiores a nosotros, que de repente, de la nada, no entraba el balón, no conseguíamos marcarles. Llegaban ellos una, te marcaban, te venía ahí ya lo que viene siendo la congelación del pecho, y había problemas. Pero de momento, por lo que estamos viendo, pues la verdad es que muchos problemas no nos están poniendo. Recupera bien Brandon Williams. Elliot Simo es tocando por dentro para Oscar Lund. Todos los balones se pasan por el mediapunta sueco, es espectacular. Britain en banda derecha. Vamos a ver si David Alaba consigue recuperar. Perfecto el defensa austriaco, que la va a perder al momento. No, hombre, no, David, eso no puede pasar nunca jamás en la vida. Cuidado con Smith ahora, que se puede girar. Gustav, que llega flojito. Menos mal que David Alaba ha hecho bien la cobertura. Gustav últimamente está muy flojo, tío. Desde que Varane ha mejorado y está dando buen rendimiento, está muy dormido, tío. Porque todos sus jugadores corren más a la hora de presionarnos, tío. No lo entiendo. Vamos a ver el pase de Jack Lane, que es una delicia. El balón para Milot. Milot, que puede acabar la jugada, puede marcar el segundo golazo. Golazo, minuto 27, justo antes de la media hora de partido. Milot Rasica pone el segundo en el marcador. De nuevo asistencia de Jack Lane, que si el otro día estaba jugando fatal y no aportaba nada al equipo, en este partido, por lo menos en esta primera media hora, ya ha conseguido generar directamente 2 goles a nuestro favor. Repito, antes de que se cumpla la media hora ya estamos 0-2, así que incluso podríamos dar descanso si seguimos en este nivel, y al descanso pues nos vamos, por ejemplo, 0-3. Podríamos dar descanso, por ejemplo, a Milot Rasica, intentar dar descanso también a Jack Lane y demás. Así que eso es perfecto ahora mismo para nuestros intereses, con la cantidad de partidos que tenemos complicados y seguidos. Recupera de nuevo el Barnsley. Está el partido como un partido de tenis, ¿eh? Vamos de lado a lado. Ryan Kent jugando con Jack Lane. El balón perfecto para Eric que encuentra a Milot Rasica. Milot a punto. Madre mía, Milot, ¿eh? Está enchufadísimo. Desde el otro día que marcó un hat-trick, ahora mismo ya ha podido también marcar un hat-trick.
Me gusta el hambre que está demostrando Milo Rasica, que pues eso, sabíamos obviamente de lo bueno que es, y aparte que nos costó bastante pasta como para que no rindiese absolutamente nada, que era lo que le estaba pasando, y ya empieza poco a poco a soltarse el balón perfecto para Jack Lane, paradón ahora de Collins que desvía el balón a córner, podríamos ir 0-4 tranquilamente al descanso, muy mala defensa la del Basley. A ver el córner ahora botado por Eric Bratianu. Cómo la cuelga al centro pasado, al segundo palo de Edgar Ricard, que no va a llegar tampoco. Se la queda Eric de nuevo desde prácticamente la frontal del área. Podría buscar disparo, le dejan disparar Eric, ¿para dónde Collins? El disparo de Eric, también te digo, era una delicia, ¿eh? Era espectacular cómo le había pegado el canterano moldavo. A punto ha estado de conectar ahora sí un golazo. Y buen paradón ahora de Collins también. Y otro corner más para acabar la primera parte. Vamos a ver Ryan Kent cómo la cuelga el balón hacia Jack Lane. Jack Lane que no remata. Yorfa, el rebote que le favorece a la portera, iba a decir al portero, a Collins, que ha conseguido salvar al descanso. Muy buena primera parte, pero faltan un poquito más de goles. Nos vamos 0-2 de todas formas. Su caja de nuevo tocando con Eric, que la dejaba correr para intentar pillar de imprevisto la defensa. Pero vaya tela, es que segunda mitad espectacular lo mal que lo estamos haciendo. Edgar Ricard que recupera. Eric tocando para Jack, bastante solo ahora Jack, jugando atrás para Eric. Eric Bratianu que buscaba el pase otra vez y tampoco. No hay manera, chicos, no hay manera de atacar. Y como nos marquen, tiene pinta de drama esto, porque no hay manera, tío. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido que de repente no consigamos hacer ni una jugada bien. Eso que encima estamos teniendo la posesión igualmente que hemos hecho en la primera mitad. O sea, estamos dominando nosotros el partido, pero es que en ataque no hacemos nada, nada bueno. Gastamos los cambios, confío en la cantera. Al fin y al cabo, la segunda parte está siendo bochornosa. Seguimos dominando, pero no hacemos nada de provecho el ataque. Pero bueno, yo sigo confiando, lógicamente. Somos o tenemos muy buenos jugadores. Bocus encontrando ahora a su caja. El pase perfecto para Jack. Y Jack que la tira fuera. Pensaba que iba a entrar. Pensaba que entraba. Teníamos la sentencia asegurada. Y el premio de Jack Lane, ¿no? Que ha hecho dos asistencias y podría haberse llevado el gol. Que en principio, si marca un gol, se lleva el MVP segurísimo. Recupera Edgar Ricard. Toca con Bocus. Bocus girándose bien para su caja. Sujas que busca la incorporación de Jack, que se está desmarcando todo el rato mal, tío. Venga, Jack, por favor. Jack que frena, toca con Usaj, el balón para Sukaj. Parece que estoy todo el rato diciendo el mismo nombre, pero no es el mismo. Usaj jugando a la banda para Ryan. Ryan de nuevo con Usaj. Estamos dominando ahora en zona de peligro. El pase es perfecto para Bocus. Bocus que se gira, vuelve a jugar con Usaj. Usaj que puede acabar la jugada. No hay manera, tío. Están encerradísimos, de verdad. ¿Qué vais perdiendo 0-2? Intentar atacarnos un poco. El partido que va a acabar, obviamente, con victoria para nosotros. El Basley, a pesar de que nosotros hayamos hecho una segunda parte malísima, no ha hecho nada tampoco en la segunda mitad. Segunda parte muy aburrida. Partido en general un poco aburrido, pero victoria al fin y al cabo, con portería 0 y 3 puntos, que ahora mismo son de oro para nosotros. Nos viene ahora partidazo de liga contra el City. Sí que es cierto que el City, fijaos cómo está clasificado, en zona media de la tabla, viene de perder esta jornada anterior contra el Wolverhampton 1-2 en el Lady Head Stadium. Entonces, obviamente el City está bastante mal, y ya lo vimos en Europa League que les pasamos por delante. El Manchester United contra quién, Manchester United digo yo, el Liverpool juega contra Aston Villa, ¿no? Aston Villa, sí. Y luego contra quién jugaba, tenía alguien tocho, ¿no? Me acuerdo que lo nombré, Newcastle, no sé, da igual. Tenía, yo creo recordar que tenía algún partido complicado contra algún Leicester, Chelsea, United o algo así. Pero de todas formas tenemos que centrarnos en nosotros. Aquí al fin y al cabo tenemos que hacer los deberes, tenemos que ganar los partidos. ¿Cuántos días tenemos de descanso para el partido contra el Liverpool? Tenemos solo 3 días, así que, pues bueno. Ahora veremos qué hacemos, yo qué sé, no sé, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, podemos hacer un híbrido. Porque ya que están cansados sus jugadores también, pues yo qué sé, hacer un híbrido tampoco estaría mal. Por ejemplo, metemos a favor por Mangala. A Milot por Charles, porque ya que está cansado, lo ponemos de delantero. A ver, no sé, sí, lo ponemos de delantero a Milot. ¿Qué más? Podemos meter... no sé qué hacer, no sé a quién meter. No sé a quién meter, podríamos meter canteranos. Bueno, pues Ryan Kent, podríamos meter a Bocus, por ejemplo, para que siga sumando soltura el pobre. Y no sé si me ocurre nada más ahora mismo, ¿eh? Podríamos meter a Usaj, lógicamente, por Bratianu. Ya está. Pero es que no se me ocurre, no se me ocurre ningún cambio ahora. Gustav por Varane o por Okumu, vamos a quitar a Okumu por Gustav, que vuelva a jugar Gustav. Y David Alaba estará cansado, no, vale, David Alaba no está cansado. Metemos a David Alaba por Bramall. Y ya está, chicos, hacemos unos pequeños cambios para que no se cansen muchos jugadores titulares. Y a ver si el City, estando tan sumamente cansado, y obviamente nosotros siendo tan sumamente superiores, conseguimos arreglar el partido rápido en el Etihad Stadium. Y en definitiva, vamos para allá. Y comienza el partidazo frente al Manchester City en su estadio. Digo partidazo porque obviamente el City sigue siendo un rival temible, pero también es cierto que están haciendo la peor temporada de la historia y que probablemente no se clasifiquen.
Bueno, probablemente no, es que casi seguro no se van a clasificar a competición europea la temporada que viene. Así que va a ser un declive alucinante lo del City la temporada siguiente. No deberían complicarnos mucho la vida, pero obviamente puede pasar. Tienen jugadores muy clave como para ello, ¿no? Tienen a Vinicius, por ejemplo, que es bastante bueno. Jaden Braz también es un jugador bastante interesante. Phil Foden, sobre todo. Calvert-Lewin, o sea, siguen teniendo jugadores muy buenos a pesar de que jueguen fatal. Ahora mismo, por ejemplo, llegaba ya la primera ocasión de Vinicius Junior. Lo que quiero decir es que se puede complicar el partido, pero si jugamos como sabemos y si jugamos bien, no deberíamos tener, mejor dicho, ningún tipo de problema. Cuidado porque nos están presionando demasiado, ¿eh? Nos están presionando demasiado y eso puede ser un problema a la hora de sacar el balón, porque como nos equivoquemos, prácticamente los dejamos solos. Rafael Varane, que se la juega con ese recorte, pero saca el balón bien para David Alaba, tocando arriba ya con Milo Rasica, que está en racha. Juega con Roman Barlow, buscando la incorporación de Josh Mapei, que puede acabar la primera jugada en gol. ¿Para dónde, Ederson? Consigue salvar el portero brasileño, el portero del City. Primera ocasión clara ahora para nosotros. Muy buena jugada, lástima que Mapei no haya conseguido colocar bien ese balón. El balón para Jaden. Jaden de nuevo con Colin, el ex del PSG, intentando girarse ante David Alaba. Perfecta la presión de David Alaba, aunque ahora mismo la precisión se ha ido por los suelos, ¿eh? Porque vaya tela, mira que era fácil controlar un balón, pero no, David Alaba le ha costado controlar ese balón. A ver si podemos sacar ya, por favor, gracias. Jaden Braz, buena intervención de Placheta. De verdad, no te pueden ganar por arriba, David, no te pueden ganar por arriba. Braz de nuevo, están haciendo una posición infernal, chicos, tiene una pinta drama, porque es que estamos defendiéndoles bien, intentando recuperar, pero no hay manera, menos mal. O favor, que se queda con el balón, saca el balón rápido para Milo Rasica, con bastante espacio, puede tocar con Roman Barlow, decide abrir la banda para Placheta, De verdad, es un pase al hueco, tío, es un pase al hueco. Es que siempre que jugamos contra el City tienen que pasar cosas raras, tío. Siempre tienen que pasar cosas raras. Es que no hemos hecho un pase en condiciones en 38 minutos. Solo hemos tenido la ocasión de Mapei porque el pase ha sido bueno y ya está. Es que no hay manera de dar un pase en condiciones. Y tiene una posición infernal, defendemos bien, intentamos recuperar el balón y siempre pasa algo que permite, o que impide, mejor dicho, que no nos quedemos con la posesión. Vamos a ver la salida de Roman Barlow, tenía el pase Placheta, no lo ha visto, lo ha visto tarde. Roman Barlow, que sigue arrastrando ahora jugadores, el balón para Placheta y fuera de juego. Evidentemente, si conseguimos dar un pase bien, tiene que pasar algo para que no sea bueno. A ver si Nicolás recupera, perfecto Nicolás, el balón para Milo, tocando con Roman esperando la subida de Mapei. Vamos Mapei, por favor, un poquito más rápido, el pase de Roman es bueno para Josh Mapei, bastante solo en banda, tocando bien al centro para Roman Barlow, que la puede dejar atrás para Milo Rasica. Golazo, golazo de Milo Rasica, que vuelve a marcar el Pelé de los Cárpatos, que está en la mejor forma posible, en la mejor forma que ha estado desde que llegó al Harrogate Town por 40 millones como suplente de lujo. Golazo ahora del Harrogate Town, que está haciendo una primera parte sinceramente lamentable. Sé que es cierto que el City sigue en las suyas de mantener la posesión y no hacer nada más. O sea, ellos quieren la posesión, con eso ellos piensan que ganan el partido. Nosotros por lo menos estamos intentando marcar, y en este caso lo hemos conseguido para irnos al descanso con 0-1 en el marcador. Nada, Liverpool al descanso va ganando 0-3. No sé qué equipo era, lo hemos visto antes, ya no me acuerdo. Lo acabo de mirar yo también y no me acuerdo. Pero da igual, va ganando 0-3, tío. Es que afloje el Liverpool en un partido es complicado. Le tiene que tocar un rival fuerte y que, pues eso, que tengamos la suerte de que pinchen. Pero es muy complicado. De todas formas, este partido a nosotros también se nos está complicando, y lo podemos descomplicar ahora con esta jugada de Milot, que le da el palo. No te creería. Oye, lo de Milot ahora fuera coña, está muy bien, ¿eh? Está muy bien en cuanto a forma. O sea, acaba todas las jugadas, está llegando constantemente. Ahora, por lástima, le da el palo. Repito, es un partido que a la contra, sobre todo porque la defensa del City lo estamos viendo, y lo hemos visto en los partidos de Europa también, que sufren muchísimo porque se abren demasiado, suben demasiado, presionan demasiado arriba y se cansan. Pero no estamos aprovechándolo prácticamente nada, porque es que fallamos todo tipo de pase clave. Entonces es lo único, si mejoramos eso yo creo que el partido lo podríamos tener incluso controlado hace un rato ya. Pero no estamos jugando de la mejor manera posible. Colin Dagba obligando a salir a Varane a presionarle. Dagba, que toca por arriba, el balón perfecto para Phil Foden, que la cuelga bien Gustav. El balón de nuevo para ellos, Gustav, que vuelve a tocar. Es fuera de juego de Phil Foden, ¿no? Es fuera de juego de Phil Foden. Va a dejar seguir, pero ¿por qué deja seguir? ¿Pero por qué deja seguir? No lo entiendo. ¿Qué ley de la ventaja nos ha dado? ¿Qué ley de la ventaja nos ha dado? Pues nada, empate del City, no lo entiendo. ¿Dónde está la ley de la ventaja ahí? O sea, ¿alguien me puede explicar dónde está la ley de la ventaja con una presión dentro de nuestra área del equipo rival? No, de verdad, no lo entiendo, tío. Siempre, es que siempre contra el City pasan cosas. Es que siempre es contra el City, tío. Contra el City tienen que pasar cosas. Lógicamente, la defensa se queda parada, se queda clavada como diciendo, vamos a ver, has dado la ley de la ventaja, ¿por qué la quitas al segundo? ¿Para que nos marquen? Porque es que si no, no lo entiendo.
Es que es asqueroso, tío, jugar contra el City, es asqueroso. Es que en Europa League se nos dio todo perfecto, pero es que siempre tienen que pasar cosas contra ellos. Es asqueroso, tío, no se puede tener un partido tranquilo. Sí, en Europa sí, pero que me refiero, en Liga no se puede tener un partido tranquilo, porque es que siempre es en Liga. Luego lo vimos en Copa que les destrozamos. No entiendo, no entiendo por qué pasan estas cosas. Vamos a ver esta de Placheta, la réplica inmediata. Placheta, el disparo, Ederson, que tiene que meter la mano. Tenemos córner, increíble, de verdad. Increíble la vergüenza, es que qué vergüenza, tío. O sea, nos da la ley de la ventaja dentro de nuestra área con una presión de ellos. No lo entiendo. El balón para Stengs, que acaba de salir sustituyendo al bueno de este, que no me acuerdo ya del nombre, tío. Se me ha olvidado el nombre. No pasa nada. Rafael Barán jugando con David Alaba. Alaba jugando bien, con Ofobor, un poco complicado ese pase. Nicolás Raskin tiene que frenar ahora. Espera la subida de Placheta, a punto de perderla, pero se la queda el bueno de Placheta, que la puede poner por delante para Milo Rasica. Ahora sí, ahora sí, Milo Rasica consigue dar la vuelta al marcador. De nuevo nos volvemos a poner por delante. Otro gol más del Pelé de los Cárpatos, que lo sigue haciendo el tío, ¿eh? Es un espectáculo cómo juega este hombre y qué bien lo está haciendo en esta recta final de temporada, que tanto estamos necesitando gol, ya sea de Charles, ya sea de Jack, ya sea de Roman, ya sea del mismo Milot. Estamos necesitando mucho gol y Milot en este caso es el que nos está dando todo lo que necesitamos. Sacamos en cortito ya que nos lo permiten y jugamos tranquilos. Okumu abriendo rápido la banda para Placheta, tocando bien por dentro con Kalidou. Primer balón que toca el bueno de Kalidou. Ahí está el canterano intentando arrastrar un poquito a la defensa del Manchester City. Kalidou que tiene que aguantar, cuidado que no la pierdas. Cuidado que la presión está siendo monumental, ¿eh? Está siendo monumental la presión que nos está haciendo Koulibaly. Ahora sí, conseguimos dar el pase, perfecto. Roman Barlow tocando atrás para Ofobor, jugando con Orel. Orel para Roman, Roman que puede buscar. Madre mía, de verdad, Hershey, ni Roman sabe dar un pase. Pues ya me dirás, el Liverpool que está goleando a la Aston Villa, como era previsible. Si Roman tampoco da un pase, el partido de Roman es lamentable, no ha hecho nada. O sea, ha dado el pase de Mapake en la primera parte, la primera ocasión que hemos tenido, ya está, no ha hecho nada más, no se le ha visto tocar el balón para nada. Bien, ahora a favor, el pase malo, cuidado que la perdemos en una posición muy comprometida. Stengs, que sale con el balón controlado. Okumu que tiene que tratar de recuperar, perfecto, ahora Okumu. Placheta jugando ahora con Okumu. El balón vuelve a David Alaba, que vuelve a tocar con Okumu. Cuidado con la presión, espectacular, tío, no entiendo, no entiendo, de verdad. Que se acerque Calvert-Lewin sin sprintar y que Okumu se duerma, tío. Es que siempre pasan cosas, siempre pasan cosas contra este equipo de basura. Bien David Alaba, bien David Alaba. Qué barbaridad, tío, qué barbaridad de darle alas a un equipo que no está haciendo nada, tío. Es que no lo entiendo. Sosa jugando a la frontal para Phil Foden, que está cansadísimo, pero obviamente nos puede romper. Perfecto, Orel Mangala en esa recuperación. Vamos a ver la salida de Orel, tocando la banda para Placheta, a ver si podemos resolver el partido. Podríamos hacerlo ahora mismo porque Roman Barlow se está quedando solo. Placheta que la pone perfecta para Roman Barlow, golazo. Sentenciamos el partido a la verguísima el Manchester City. Ya era hora de destrozarlos en partido de liga. Cómo nos cuesta jugar contra ellos, de verdad. Siempre tienen que pasar cosas extrañas contra ellos. Roman Barlow que se lleva el premio del gol en, yo diría, el partido más mediocre que le hemos visto, y más aún jugando contra un rival como es el City, que obviamente no es el City que debería de ser, pero que sigue siendo un buen equipo y que sobre todo siempre nos complica la vida porque pasan cosas siempre. Al final conseguimos sentenciar el partido en el último minuto y nos llevamos 3 puntos de oro. A ver, que nos llegan notificaciones justo antes del partido de la semifinal de la Europa League. Ben Osborne que nos pide jugar. A ver, yo te daría minutos, pero obviamente no has sido nunca importante en este equipo. Por favor, Ben, yo sé que te vas a retirar esta temporada, pero estaría feo. Actualización mensual de los jugadores antes del partido. Vamos a ver en Perú si Perú nos trae algo interesante, como Mario Sandoval, que no me interesa, como Unai Ceballos, que tampoco me interesa, como Mario Araujo, que tampoco, Paco Aguirre tampoco y Hugo Arnaiz tampoco. De verdad, todos los que me dijisteis y me obligasteis a poner un ojeador en Perú, ¿por qué? ¿Por qué? No nos está saliendo nada, no nos está saliendo nada. Qué mala suerte, tío, ya ves tú. No podría salir por lo menos un jugador para la emoción de los chavales. En fin, tenemos partido contra el Liverpool. Vamos a ver el descanso que teníamos, eran 4 días contra el Wolfsburgo, 3. 3 días y luego 2 días contra el Arsenal. Es que es muy apretado, tío, luego 3 días otra vez contra el Wolfsburgo. Es que es muy bestia, tío, es muy bestia lo apretado que está. Pero bueno, vamos a ver en la semifinal contra el Liverpool cómo lo hacemos. Porque lógicamente, si el partido de liga siguiente no fuese contra el Arsenal y fuera contra un equipo de mitad baja tabla, pues obviamente podríamos hacer luego una rotación. Pero claro, así ahora mismo pues es complicado. El Mangala que ha subido un puntito de media, por cierto. Espectacular, espectacular, no me había dado cuenta. Niembe creo que también, no lo sé. Pero bueno, da igual. A ver, ¿qué sacamos? Podemos meter a Ofobor por Orel, ¿vale? Metemos a Eric, me la juego un poco, pero bueno, metemos a Eric por Nicolás, ¿vale? Lo metemos de su posición natural, de MCO, que baje a defender y que... No, que entre al remate, no, que me he equivocado. Que espere al rechace, ahora sí. ¿Qué más? La delantera la voy a dejar así, a Roman Barlow y a Charles. Vamos a meter a Ryan Kent, en este caso, por Josh.
Y Gustav Olofsson por Varane. Vamos a ver con Gustav, a ver si Gustav, que últimamente está rindiendo mal, pues si rinde bien en este partido, que tanto lo necesitamos. Hacemos una especie de híbrido, a ver si nos funciona. Adeyemi está muy cansado, Konaté también, pero obviamente el Liverpool está haciendo un temporadón y no creo que se deje ganar tan fácilmente. Así que en Wembley y en definitiva, la semifinal de la FA Cup. Comienza el partidazo frente al Liverpool. Ojalá fuese de liga para poder destronarlos, porque están de líderes solitarios desde hace bastante tiempo. Un par de descuidos que tuvimos nosotros y el Liverpool se ha puesto líder en liga y prácticamente parece inalcanzable ahora mismo, a pesar de que solo estemos a 2 puntos. Solo tienen que perder un partido. Empatándolo, no sé si nosotros ganando y ellos empatando podríamos llegar a ponernos primeros, pero de todas formas lo que necesitamos seguro 100% es que pierda, ya está. Si pierde y nosotros ganamos, pues obviamente seguiremos ahí arriba. De todas formas, partido de FA Cup, semifinales. No sé la intensidad que va a tener el Liverpool, no sé la importancia que le pueden llegar a dar a este partido. Obviamente, imagino que le darán bastante teniendo lo que es la liga al alcance. Y creo que estaban en semifinales de Champions, si no me equivoco. Así que imagino que le darán importancia porque pueden hacer triplete al igual que nosotros, pero ojalá y no se la den. Ryan Kent encontrando a nadie porque es el rebote, le favorece a Charles de Ketelaere. Va a hacer falta a Birch, el libreteno que tenía ahí la caña ya puesta para disparar, pero no lo ha conseguido. Konaté, que le pega la banda. Perfecto, Placheta, aunque el balón se lo queda a Marcos Llorente. Llorente que sale como una moto. Cuidado con este hombre, con el mediocentro español. Karim Adeyemi retrasando para War. Mucho cuidado también con Karim Adeyemi. Sí que es cierto que cada vez que nos hemos enfrentado a él no ha conseguido hacer lo que parece que está haciendo esta temporada, ¿no? Que es marcar una barbaridad de goles. Contra nosotros creo que ni nos ha marcado tan siquiera. Cuidado Kumu con esos fallos, pero obviamente hay que tenerlo muy en cuenta porque es un jugadorazo increíble y es el máximo goleador de la liga. Vamos a ver, Eric, el pase Charles que nos llega. Teníamos la opción ahí, se la ha jugado mucho el Liverpool en esa jugada. Gustav Olofsson que llega tarde, Karim Adeyemi, gol. Precisamente, antes lo digo, antes pasa. Minuto 17, el Liverpool se pone por delante. Otra vez Gustav, otra vez Gustav cagándola, tío. No es culpa suya del todo, obviamente, pero falta de contundencia, falta de intensidad, falta de concentración, mal posicionamiento. Es que son muchos fallos, tío, en cuanto a eso. Fijaos, no te puede hacer un control orientado y romperte. Obviamente tiene más mérito lo que hace Karim Adeyemi que de mérito de lo que hace Gustav, ¿no? Porque ese control orientado parte a Gustav, pero obviamente hay que estar preparado, tío. De todas formas, queda tiempo. Obviamente es un equipazo el Liverpool. Somos dos equipos muy similares en cuanto a calidad se refiere y en cuanto a nivel. Entonces es normal que el partido se ponga complicado. Igual que podríamos haber marcado nosotros, han marcado ellos. La jugada que hemos tenido antes se la ha jugado mucho la defensa del Liverpool, presionando tan a saco, porque si llegamos a salir de ahí, de esa presión, teníamos, como ahora por ejemplo, la ocasión clarísima de Libratenu, que la deja de cara para Roman Barlow. ¡Qué para dónde, Alisson! ¡Qué para dónde el portero brasileño del Liverpool, que acaba de salvar el empate inminente! ¡Qué buena la definición de Roman Barlow! ¡Qué buena jugada! Y con la yema de los dedos desvía el balón. A ver el córner botado por el mismo Roman Barlow. La pone el capitán, el centro al punto de penalti. Niambe, que no va a llegar. Y va a ser el rebote para nosotros en forma de saque de banda. Volvemos a lo mismo. Ponemos el córner, está Charles. Y si no va Charles, va Niambe, tío. Es que no entiendo para qué tenemos jugadores altos si van siempre los más bajitos o los que peor rematan. Placheta en banda, bastante fuera de ángulo, tocando bien con Placheta. O sea, con Placheta, con Charles de Ketelaere, que se queda solo. Vuelve a tocar con Roman Barlow. ¡Golazo! ¡Golazo de Roman Barlow! Minuto 26. Se pone interesante el partido. El capitán, que en la primera no pudo, en la segunda sí. Tuvo que apurar mucho más la puntería, por así decirlo, pegando incluso en el palo para que Alisson no fuese capaz de salvarla. Qué buena jugada, qué paciente fue Charles y qué visión también, y qué buena definición, lógicamente, la de Roman Barlow, que empata el partido justo antes de la primera media hora de encuentro. Se pone interesante el partido, se pone interesante. Está guay. Los partidos contra el Liverpool molan, la verdad. Si no perdemos, obviamente, molan más, pero molan mucho porque hay mucha intensidad y se ven cositas que no se ven contra la mayoría de los equipos de la Premier, ¿no? Que es algo que también, pues, da bastante rabia. Podrían ser los partidos igual de intensos siempre contra todos, aunque también sufriremos un poco del corazón. Karim Adeyemi, cuidado con la réplica inmediata. Perfecta la recuperación, muy bien ahora Gustav, muy atento, y sale Bramall con mucha velocidad. Tiene que tocar con Placheta, el balón perfecto. Volvemos a salir a la contra, tiene a Charles bastante solo. El balón perfecto para el jugador belga, que puede marcar, puede ponernos por delante. El pase de la muerte para Roman Barlow. Golazo, golazo de Roman Barlow. 33 y medio de la primera mitad. Roman Barlow, o el Harrogeta mejor dicho, le dan la vuelta al marcador. Remontamos la eliminatoria, remontamos el partido. Golazo de Roman Barlow, segundo gol de Roman Barlow y segunda también asistencia del bueno de Charles, que ha conseguido encontrar de nuevo a Roman. También muy generoso, porque obviamente un delantero en esa posición busca la portería como un loco, pero vio a Roman Barlow con muchas más posibilidades
y le cedió el gol a su capitán. ¿Ves cómo molan los partidos del Liverpool? Sobre la locura, tío, sobre la locura. Igual ahora tiran de medio campo y los marcan, ¿sabes? O sea, pero mola estos partidos, estamos jugando bastante bien, ellos también, lógicamente, y eso es lo que hace que el partido sea mucho más interesante. Y encima, pues obviamente, si le sumas que hemos remontado el partido y que estamos por delante, pues mucho mejor, más bonito el partido. Ofo, retrasando con Okumu, el balón para Bramall. Bramall tocando bien con Gustavo Lofsson, buscando ya en la banda a Ryan Kent. El pase muy largo, pero se la va a quedar... No, no se la va a quedar porque Ryan Kent ha controlado mal el balón. Es que mira que es fácil, ¿eh? Eso es de primero de fútbol. Pero no, nadie sabe controlar los balones. Aguar sale con el balón tocado para Karim Adeyemi, jugando arriba con Marcos Llorente, que se había incorporado. Perfecto, Gustav, ¿eh? Ha dado un paso encima a Gustav. Y ojo a la incorporación de Gustav. Ahí fuera de juego de Charles de Ketelaere, que había encontrado ya el golazo, ¿eh? Había encontrado ya el golazo, porque la vaselina era perfecta. Qué lástima, qué bien lo ha hecho Gustavo Lofsson. Y si al principio parecía que el Liverpool estaba un poquito mejor que nosotros, hemos conseguido dar la vuelta también a eso, aparte del marcador, y nos hemos puesto nosotros un poquito por delante, nos hemos puesto sobre todo las pilas, y ahora estamos controlando nosotros más el partido justo al borde del descanso. Vamos a ver la incorporación de Placeta, que rompe en velocidad ante Alexander Arnold, el centro perfecto, al segundo palo, Nehuen Pérez, que tiene que sacar el balón de cabeza a córner, minuto 44. Se está poniendo muy interesante esta eliminatoria. Vamos a ver Roman cómo la cuelga. El centro buscando a Charles de Ketelaere. El remate fuera. El remate fuera del jugador belga. Que si hubiese marcado aquí sería la leche. Y por no decir otra cosa, porque iba a decir una barbaridad. Sería la leche habernos puesto 1-3 justo al borde del descanso. Pero de todas formas nos vamos a ir al descanso con muy buenas sensaciones, ¿eh? Muy, muy buenas sensaciones, repito. Porque habíamos empezado un poquito más flojos que ellos. Ellos estaban más fuertes. Ellos de todas formas siguen teniendo la posesión del balón. Eso es que tengo que reconocerlo. Pero la intensidad que le hemos puesto obviamente es buenísima. Cuidado con la última. Mosala que la pone. Niambe que tiene que despejar a córner. Cuidado. Que ha despertado de nuevo el Liverpool. Está el partido tenso. Está el partido tenso. Salah que la cuelga al punto de penalti. El remate de Aguar. Niambe que vuelve a salvar. Increíble. Espectacular. Espectacular lo que acaba de sacar Niambe. O sea, no me lo esperaba. No me lo esperaba porque yo ya veía el gol. Lógicamente, ¿para dónde Niambe de cabeza? Que vuelve, repito, a salvar. Al descanso nos vamos ganando 1-2. Lo bonito de esto es que recordad que tenemos varios suplentes. Tenemos a Ryan Kent. Tenemos a Gustav. Tenemos a Eric sobre todo. O sea, está la cosa muy bonita, está la cosa muy bonita porque no hemos tenido que sacar, o no estamos con los titularísimos, obviamente ellos creo que tampoco, pero me gusta esto porque al fin y al cabo estamos consiguiendo plantarles cara y no necesitamos al equipo titular. Vamos a ver esta de Roman Barlo, que buscaba el disparo rápido, perfecto Roman, tío, perfecto, perfecto, es lo que hay que hacer. No tenía opción de pase, no me la juego a intentar una floritura, una filigrana e intentar irme de todo el mundo, no, acabo jugada rápido, potencia, Alisson despeja córner, ya tenemos una ocasión. Mola tocando con Aguar, toca de nuevo para Berch y buscando ya y encontrando a Joao Pedro, se incorpora Marcos Llorente, está muy ofensivo Marcos Llorente en este partido y en esa posición que lo pone Jürgen Klopp. El balón perfecto, otra vez para Joao Pedro, cuidado que nos han pillado el balón, va muy bueno para Aguar que puede encarar a Jamie Cumming, gol, gol de Aguar, minuto 64 y medio, Jamie Cumming ha estado un poquito flojo. Pero obviamente tiene mucho mérito lo que hace el Liverpool. Juega muy bien, tío. Juega muy bien el Liverpool. El ahora capitán del Liverpool que ha conseguido marcar en una jugada que nos hemos dormido un poquito en defensa. También hay que decirlo, obviamente. No es solo mérito del Liverpool. También nos hemos dormido un poquito. Podríamos haberlo hecho mucho mejor. Pero sobre todo, Jamie Cumming muy flojito, tío. En el momento que sales, tienes que reventarlo a él y al balón. A los dos. Y lo que te pilles por delante te lo has llevado. Y no se lleva ni el balón ni se lleva a Aguar tampoco. No consigue tocar a ninguno. Gol de Aguar que empata el partido. Sale con el balón, recorta ante Josef Okumu. Buen partido de Okumu, pero poca presencia en cuanto a recuperación de balón. Fijaos, como por ejemplo puede ser el caso de Gustav. Niambe sacando el balón, cuidado con esta presión o favor. Va a ser falta clarísima y tarjeta. Tiene que ser tarjeta, obviamente, para Grujic, creo que era, que se tiene que llevar la amarilla. Ignacio Aliseda, ha sido Aliseda. Vamos a hacer ya los cambios. El partido está, repito, muy bonito, muy intenso y muy tenso también. Vamos a quitar a Eric, obviamente. Metemos a Nicolas Raskin, obviamente también. Vamos a ponerlo en su posición natural y vamos a ponerle de nuevo las instrucciones. Esperar al rechace, quedarse atrás al atacar, no. Marcaje del centro. Luego quitamos a Ryan Kent y metemos a McPake. Y el último cambio va a ser Jack Lane por Charles. ¿Por qué? Porque a Charles, a pesar de haber dado dos asistencias, obviamente, no lo estoy viendo mucho en esta segunda parte. Y necesitamos más velocidad en ataque para pillarlos a la contra, ya que presionan tanto arriba. Okumu jugando con Niambe. Niambe para Mapé, primer balón que toca el escocés. Juega con Roman, Roman que trata de irse. Vamos a ver, el pase es perfecto para Josh Mapé. Puede buscar a Raskin. Primer balón que toca Mapé y primer balón que toca Raskin. Y a punto ha estado de llegar el gol. Espectacular la aparición de los dos cambios. Vamos a ver, perfecto, favor ahora en esa presión. El balón para Roman, Roman que vuelve a buscar a Josh Mapé, que lo vuelve a encontrar, Mapé que busca el centro hacia Roman, el disparo de Roman que no llega. No llega porque no ha conseguido conectar el disparo con su pie derecho. Joao Pedro que sale con el balón para Marcos Llorente. Mucho cuidado, estamos atacando bien,
Pero no nos volvamos locos porque a la contra nos pueden partir el partido. Y eso obviamente no nos interesa. Bien, Ofobor, partidazo de Ofobor, brutal. Nicolás Raskin buscando ahora la internada de Placheta. Se la puede dejar a Jack Lane en el centro, perfecto. ¡Jack, golazo! Golazo de Jack Lane, minuto 86. Jack Lane que acaba de tocar también su primer balón. Espectacular cómo han funcionado los cambios. Es una barbaridad. O sea, ha entrado Jack, ha entrado Raskin, ha entrado McPay, perdón. Y han generado los tres, dos o tres ocasiones. Y una de ellas ha acabado en gol en cuestión de 6, 7 minutos. Espectacular el pase de Raskin. Muy buen centro de Placheta de primeras. Y muy buena definición, lógicamente, de Jack, que consigue marcar y nos aporta lo que necesitábamos. Quizá, obviamente, si hubiera estado Charles, hubiese sido lo mismo. Pero quién sabe, el cambio por lo menos ha funcionado. Ahora hay que defender como nadie. Me encanta, de verdad, me encanta jugar contra el Liverpool, tío, me lo paso muy bien. Si ganamos, obviamente, me lo paso mucho mejor, pero da igual, me lo paso muy bien. Son muy intensos, son muy de la vida real, tío, es que me encanta, de verdad. Es mucha intensidad, mucho frenetismo, mucha locura. Y luego hay gente que dice, no, pero es que la Premier se marca muchos goles porque la defensa es lamentable. No, es que hay una intensidad que no hay en otras ligas, por ejemplo. Nicolás Raskin a punto de recuperar, cuidado que pueden tener ellos, lógicamente, la última. Alexander Arnold que retrasa la posición para Konaté. Toca con Nehuen Pérez, una recuperación ahora nos daría el partido, pero obviamente no lo hemos conseguido. Kurzawa jugando de lateral, tocando para Aliseda. Aliseda que sale con velocidad, vamos a ver, Niamé, perfecto. ¡Nos falta! ¡Toca el balón! ¡Si sale el balón desviadísimo! No te crearía, me va a sacar amarilla. No me saca nada, bueno, por lo menos... yo no he visto la falta, no, la verdad. Vamos a ver con la última, cuidadito. Alexander Arnold, especialista, la pone a la frontal del área. El centro, perfecto, favor, el rebote que le favorece a Alexander Arnold, retrasa el balón. Final del partido, Liverpool 2, Harrogate Town 3. Locura máxima en este partido. Eliminamos al Liverpool de la FA Cup. Chicos, somos finalistas ahora mismo de la Copa Inglesa, de la más importante, lógicamente, porque la Carabao también obviamente es una Copa Inglesa, de la más importante, o por lo menos para mí. Podemos hacer triplete, lógicamente. Ahora mismo lo más sencillo o lo más asequible sería la FA Cup, ya que hemos eliminado a uno de los dos mejores equipos. Uno de ellos somos nosotros. Y nos tocaría en principio Newcastle o Wolverhampton, si no me equivoco. Y efectivamente, Wolverhampton-Newcastle, al final, la final, valga la redundancia, será contra el Newcastle United. Creo que es bastante asequible, la verdad. Creo que se puede ganar la FA Cup muy tranquilo. Obviamente no hay que confiarse porque el Newcastle precisamente el otro día le gana también 1-3 al City, igual que el Wolverhampton. Pero bueno, lógicamente el City también está muy mal. De todas formas, estamos en la final. Ya tenemos ahí una competición a punta de caramelo. Otra notificación de Ben Osborne que nos pide volver a jugar. Nos acaba de decir que quería haber jugado, lógicamente. Eres tú un ejemplo. Relájate un poquito, Ben, hijo mío. De momento no vas a jugar. Podemos meterlo en el banquillo y si podemos sacarlo, sacarlo. Pero obviamente, tío, en una semifinal, o sea, espérate, ¿no? En la FA Cup, por ejemplo, estamos en la final. Espérate a la FA Cup, te meto en el banquillo y ya saldrás. De todas formas, tenemos partido contra el Wolfsburgo. Dos días después contra el Arsenal. Y vamos a ver la final. Vale, la final está bastante alejada. Tenemos una semanita de descanso. Por lo menos podemos recuperarnos, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, es que no hay descanso, tío. Es que es imposible jugar así, tío. Es imposible jugar con todos al 100% porque es que tienes dos, tres días de descanso. Es que venimos de jugar... Tres días antes contra el Liverpool, jugamos contra el Wolfsburgo. Dos días después contra el Arsenal. Tres días después contra el Wolfsburgo. Dos días después contra el Tottenham. Otros dos días después contra el Chelsea. Tres días después contra el Everton. O sea, es que es una barbaridad el calendario. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos partido contra el Wolfsburgo, chicos. Que vamos a jugar, obviamente. A ver si conseguimos encarrilar la eliminatoria contra el equipo alemán. Que ahora veremos su equipo, porque lógicamente no lo conocemos. El equipo titular está totalmente recuperado, como era de esperar. Así que, pues, vamos a jugar con el 11 titular, lógicamente. Vamos a convocar a Ben, ¿vale? Vamos a convocarlo para que no me raye mucho la cabeza. Lo convocamos y si, yo qué sé, el partido está más o menos tranquilo, pues lo sacamos un ratito y ya está, para que disfrute el chaval. Pero en principio, lógicamente, no es una prioridad ni muchísimo menos el sacarlo. Vamos a ver el equipo del Wolfsburgo. Tienen a Burke en portería, Harry Maguire y Gerai de centrales. Sánchez Ayala, no sé si será un regen, en lateral derecho. Ben Sebain en lateral izquierdo. Skretberg, no sé quién es, y Arnold de centrocampistas. Por delante tienen a Koksuk, imagino que estará jugando de segundo delantero. Haidara de banda derecha. Brekalo, Josi Brekalo, viejo conocido, de banda izquierda. Y ojo con el delantero, Anthony Martial. Delantero tochísimo para Wolfsburgo. Para un equipo que obviamente aspira a ganar la Europa League, imagino, ¿no? Porque si no, no estaría aquí. Así que en el Wolfsburgo Arena y en definitiva comienzan las semifinales de la Europa League. Y comienza la ida de las semifinales de la Europa League. El primer partido de la eliminatoria, jugamos fuera de casa. Lo importante, ya sabéis lo que es, marcar. Y si marcamos más de uno, lógicamente mucho mejor. Pero la prioridad es marcar y luego
pues obviamente tener un buen resultado. Si conseguimos ganar, mucho mejor. En caso de que no, pues empatar. Y bueno, si hay que perder, se perderá, ¿no? Pero lógicamente lo importante es ahora mismo, en principio, marcar. Y si marcamos primero, pues mucho más tranquilos podremos, entre comillas, jugar. No conocemos nada del Wolfsburgo, pero obviamente si está aquí será por méritos propios y será por algo. Así que hay que tener mucho cuidado, porque encima arriba tienen al delantero francés Anthony Martial. Cuidado, qué golazo de Skretterburg, que acaba de marcar el primero, minuto 7, falta de contundencia en defensa, muy malos despejes, muy mal intento, perdón, de salida de balón, madre mía, de verdad, sé hablar, y golazo de Skretterburg, que nos acaba de anestesiar tranquilamente, nada más empezar, minuto 7, repito, muy flojitos en defensa, o como el despeje muy malo, Mapei se la juega en un pase que no tiene sentido, y obviamente el golazo de Skretterburg es imparable, o como no le da tiempo a llegar, y Jamie Kamin no le da tiempo ni tan siquiera a reaccionar. Empieza mal la eliminatoria, mira que lo dije, no hay que relajarse, son rivales que en comparación al City y al United, que nos hemos enfrentado en Europa League, obviamente son mucho más asequibles, pero obviamente también no hay que relajarse, no hay que confiarse para nada, y si seguimos jugando así, pues obviamente nos van a meter un carro, porque es que no entiendo nada, tío, si en 10 minutos no hemos dado un pase en condiciones, pues imagínate lo que nos espera. Okumu, que recupera bien de cabeza, el balón se lo puede quedar y se lo queda, Chas de que te la aire, vuelve a buscar a Placheta, que lo están dejando bastante espacio para pensar, Placheta que la pone al segundo palo, ¿por qué no va a Roman Barlow ahora, tío? Si el centro le va perfecto a la cabeza, tío. En fin, la hipotenusa, vamos a ver, el centro de Roman Barlow, cómo la pone el capitán, otra vez cerradísimo, Burki que despeja bien de puños, se la va a quedar de todas formas Placheta, tocando para Josh Mapei, Mapei que puede acabar la jugada con la izquierda. Lo intentaba por lo menos el escocés para crear algo de peligro, no lo ha conseguido y vuelve a salir con un poquito de fortuna ahora sí el Wolfsburgo a la contra. Vamos a ver el balón para Anthony Martial, Martial que retrasa con Ben Sebaini. Ahí está el argelino tocando de nuevo a la espalda de la defensa, vuelve a buscar a Anthony Martial y lo vuelve a encontrar el delantero buenísimo, ex del Manchester United. Recuperamos bien Mapek ahora en ese pase, están presionando demasiado y eso lo podemos aprovechar mucho, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? Fijaos la salida que tenemos ahora mismo. Orelman a la buscando a Mapek, que se incorpora bastante solo, puede buscar el centro hacia Roman Barlow. ¡Un golazo! Golazo de Roman Barlow, conseguimos nuestro objetivo más importante, que era marcar fuera de casa en la ida. Lo hemos conseguido, encima empatamos el partido. A ver si poco a poco vamos mejorando un poco en cuanto al rendimiento se refiere, obviamente, porque estamos jugando bastante, bastante mal. En comparación a cómo jugamos contra el United y cómo jugamos contra el City, estamos jugando muy mal. La jugada es perfecta y lo estamos viendo. Nos presionan mucho en ataque a nuestra defensa. Si conseguimos salir bien de esa presión, y como es el caso de ahora, tenemos una salida de contra espectacular. Y volvemos a recuperar la posición. Parece que nos hemos metido un poco más en el partido, estamos teniendo más el balón, pero obviamente sigue costándonos mucho sacar el balón. Ahora en este caso lo hemos hecho a la perfección de nuevo por banda izquierda. Vamos a ver Placheta, recorta hacia adentro, toca con Raskin bastante solo ahora el belga. Puede jugar para Roman Barlow, que podría buscar el segundo antes del descanso. Roman Barlow, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Roman Barlow! Segundo gol del Harrogate Town, que desde que ha espabilado está generando cositas a la gente del Wolfsburgo, a la defensa sobre todo. Buen pase de Raskin y la definición de Roman Barlow espectacular. Lleva ya 11 goles en Europa League. Creo que ahora mismo es seriamente uno de los candidatos y de los más favoritos para ser el máximo goleador, cosa que ahora mismo no nos interesa. Nos interesa pasar esta ronda y si podemos encarrilar la eliminatoria ahora, muchísimo mejor. De momento, viendo los resultados, a la final pasaríamos contra el Villarreal. Obviamente, quedan las vueltas de las eliminatorias y quedan las segundas partes de este mismo partido. Lógicamente, lo digo en plan para que lo sepáis. Borussia Mönchengladbach 0, Villarreal 1. Así que, de momento, los dos equipos alemanes que quedan vivos en Europa League estarían totalmente eliminados. Fijaos la presión que nos hacen y Varane obviamente no tiene la agilidad que debería tener para poder girarse y sorprender un poco a la presión. De todas formas, ahora han presionado bastante mal y podemos sacar el balón jugado. Varane tocando con Chas de que del aire, buen control orientado, puede buscar a Raskin, lo ha visto tarde y encima creo que estaban fuera de juego Nicolás. Perfecto Chas en esa presión, a punto de recuperar. ¿Qué pita? ¿Manos ahora otra vez? No entiendo, de verdad, no entiendo las manos que pitan. Varane jugando con Placheta, buscando a la apertura a la banda para Coimbra Mal. Problema que puede tratar de irse en velocidad, consigue romper el pase perfecto para Josh Mapei, que puede tocar atrás para Roman Barlow, golazo. El tercero del Harrogate Town y el tercero de Roman Barlow, que hace un hat-trick. Minuto 53, empieza a funcionar el Harrogate Town. Lo he dicho y lo dije, somos mejor equipo que el Wolfsburgo, obviamente, obviamente. Solo tenemos que jugar en condiciones concentrados y bien. Y en este caso, después de ese aviso de Skretterberg, que nos ha marcado el primero y nos ha metido el miedo en el cuerpo, y de la presión infernal que nos están haciendo a nuestra defensa a la hora de sacar el balón jugado, si nos concentramos y lo hacemos bien, el detallito de Rabona también, de nada, de nada. Si nos concentramos y jugamos en condiciones, todo fluye. Y más Roman Barlow. Tony Martial que se va, ha entrado también Tony Lato, por cierto.
por Benzema, y quitamos a Charles y entra entra Jack, va. Iba a meter a este Kalidou, pero va a entrar Jack porque creo que se lo merece también jugar este tipo de partido. Vamos a ver el cambio que han hecho por Anthony Martial. Entra Jiménez. No sé quién es ese Jiménez, porque si fuera con J te diría Raúl Jiménez, pero este Jiménez con G, la verdad es que no tengo la menor idea. Cuidado con la presión, Bramall. Cuidado con la... Nada, tenemos que volver a tocar atrás y pegar pelotazo. Es increíble la presión que nos están haciendo. Espérate, que no hace falta porque la presión ha sido ahora mismo lamentable. Joseph Okumu, que tiene una salida alucinante, tocando para Milot. Milot buscando la velocidad de Roman Barlo. Vamos a ver Roman Barlo, que se queda Jack totalmente solo dentro del área del centro. Perfecto, ya golazo. Sentenciamos prácticamente eliminatoria. Golazo de Jack Lane. 1-4, minuto 80. Asistencia de Roman Barlo. Partido perfecto del capitán del Harrogate Town, marcando un hat-trick y dando una asistencia, o sea, participando directamente y siendo el culpable, hablando bien lógicamente, siendo el culpable de que vayamos 1-4. Al final el Wolfsburgo se ha desinflado. Era previsible, eso sí, la intención es muy buena, ¿eh? La presión que nos estaba haciendo, sabiendo que somos un equipo que siempre, siempre, siempre intenta sacar el balón jugado, la disposición que han tenido ha sido muy buena. Obviamente no les ha salido bien. Y fijaos, el primer balón que ha tocado Jack, primera oportunidad que tiene, primer balón, repito, que toca, y ya nos ha aportado más que el pobre Charles, que repito, está muy bien obviamente y es un jugadorazo. Porque es que hay mucha gente que cuando critico a alguien se piensa que no me gusta ese jugador o que lo voy a vender o cualquier cosa. No, tío, pero hay que ser justos. Si no está jugando bien, no está jugando bien. Había fuera de juego el Plachete, me ha tocado cancelar el pase porque no me había dado cuenta. Pero fijaos, primer balón que ha tocado Jack, primer gol y ya está. Y sentenciamos prácticamente la eliminatoria, ¿eh? Ahora fuera cachondeos. Si marcásemos el quinto en la vuelta, sacamos al equipo de rotación. Literalmente, o sea, literalmente. Cuidado con ese balón de Burki, bastante bueno. Perfecto, Nian B, se la queda Josh Mapek. Tocando por dentro para Milo Rasica, buscando la incorporación de Jack. Jack que recorta, vuelve a tocar el balón a la banda ahora para Mapek. Tony Lato, que le ha robado la cartera muy bien al escocés. Ha defendido muy bien ahora el ex valencianista Josi Brecalo, aguantando el balón bien. Nian B, perfecto. Presionando, iba a decir posicionando, tío. Presionando, perfecto en esa salida. Va a pitar mano de Milot. Es espectacular, tío, el tema de las manos. Es que es absurdísimo. El partido que está a punto de acabar, chicos. Está a punto de acabar y nos vamos a llevar obviamente la victoria. Lo importante es ahora mismo es que no nos marquen el segundo, ¿eh? Si no nos marcan el segundo, no está todo tan hecho. Con el 4-1 sí que podemos rotar a la plantilla. Otra vez Tony Lato en fuera de juego. Ahora sí podemos decir, chicos, que esto va a acabar 1-4 y que casi, casi, casi seguro, salvo de catástrofe, somos equipo casi de final de Europa League. Wolfsburgo 1, Harrogate Town 4, MVP del partido, por supuestísimo, Roman Barlo, que nos ha dado todo lo que necesitábamos. Ha tenido 3 intentos, ha marcado 3 goles y encima ha dado una asistencia para que Jack Lane marcase el cuarto. Ojo que tenemos el cambio de posición de Sukaj completado. Vamos a ver si le sube la media. Ya ha subido él por sí solo a 70 de media. Vamos a ver el cambio de posición que le mejora. 71, no ha mejorado mucho lógicamente, pero bueno, va a jugar de todas formas de MCO, ya lo sabéis, es un MCO nato, no tiene mucha defensa que digamos, aunque tampoco está mal, podría haber sido mucho peor. De todas formas, a ver, ¿qué le mejoramos? A mi gusto le falta velocidad y agilidad, ¿vale? O aceleración, me da lo mismo. Así que vamos a ponerle todocampista porque me gustaría que fuese más rápido. Encima mejora los pases, que ya los tiene muy bien, pero bueno, el control de balón, la resistencia, que es importante, y el tema del tiro, que también es muy importante. Así que creo que sería lo más oportuno. Y acabo de ver algo que me ha llamado mucho la atención, no sé si habéis fijado, pero es que el Liverpool ha empatado en esta jornada. O sea que ganarle al Arsenal, rival complicadísimo porque lucha por Europa, lógicamente, ganarle al Arsenal significa empatar a puntos contra ellos y salir de dudas si tenemos el gol habrás ganado o no. La diferencia de goles la tenemos sobrepasadísima. Le sacamos 10 goles más o menos, 9 y 2, 11, ¿no? 11 goles. Ha empatado contra el Newcastle, eso es muy, muy bueno para nosotros porque ahora mismo somos finalistas de la FA Cup, prácticamente finalistas de la Europa League, y ganando al Arsenal nos ponemos en principio empatados a puntos contra el Liverpool, eso seguro. No sé si nos pondremos líderes o seguirán ellos líderes, pero ya tenemos algo ahí. Ya tenemos algo ahí como para seguir persiguiendo al Liverpool en el campeonato liguero. De todas formas, lo dejaríamos ahora sí aquí a vísperas del partidazo frente al Arsenal. Fijaos el calendario que estamos haciendo, ¿eh? Venimos de ganarlo prácticamente todo. Sí, 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 desde el Sheffield United que empatamos a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 partidos consecutivos
ganados y una barbaridad de goles a favor, cuidado. También bastantes en contra, en mi opinión, pero bueno, bastante bien. Nos quedaríamos, repito, a partido contra el Arsenal. Luego nos falta el Wolfsburgo, que vamos a rotar a la plantilla, por supuestísimo. Contra el Arsenal sacamos a los titulares para ganar el partido, porque es muy importante. Contra el Wolfsburgo rotamos, ahí tendrá su momento menos, porque lo vamos a sacar de titularísimo, indiscutible. Luego ya, titulares para el Tottenham, seguramente titulares para el Chelsea, seguramente titulares también para el Everton, porque luego tendremos el descanso necesario para enfrentarnos en Copa en la FA Cup al Newcastle. Y espero que la final, en caso de que lleguemos, que imagino que sí, de la Europa League sea aquí, o aquí, pero que no sea aquí, por favor. O sea, que no sean estos días y que nos den algo de descanso, porque si no la FA Cup, pues le van a dar un poco por ahí, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Tenemos el triplete, entre comillas, en nuestra mano. Falta saber si el gol a veras contra Liverpool lo tenemos ganado o no, que eso es lo que no sé. Si tenemos el gol a veras ganado, ganando al Arsenal, somos líderes en solitario, entre comillas, y dependemos solo, única y exclusivamente de nosotros. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos, y mañana nos vemos con más.